mm <clears> Mm-hmm. <throat> <clears throat>

cuando estamos tratando de em, em, concentrar la mente en un solo punto hay dos aspectos que uno tiene que considerar el primero de ellos en relación al objeto la claridad con respecto en relación al objeto ese objeto, que, ese objeto de observación durante la meditación mantenerlo de manera clara el otro aspecto a tomar en cuenta es que mientras se está observando ese objeto el hecho de recordar las, la técnica, las instrucciones en lungre, en

Muy claro, en relación a ese objeto que estamos observando. Pero cuando ya pasamos a, a otro objeto de observación, como es la imagen de un Buda, pues ahí, ese sí requiere de mayor explicación para, para pensar cómo se tiene que visualizar, cuál es su, de qué sustancia está formado, cómo hay que hacerlo, co, tener ese conocimiento en relación al objeto que se va a observar. Sí, 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 Chichung. Uh -huh. bueno, eh, en cuanto al tamaño, dónde se va a disponer, etc. Mm. Eso hay que conocerlo y requiere de una explicación al respecto. Para de, que, que, todos estos puntos tienen que quedarse claros antes de comenzar a, la meditación, antes de establecer ese objeto de observación para que ya durante la meditación, cuando se está observando ese objeto, podamos recordar, recapitular todo aquello que habíamos recibido, esa, esa explicación acerca del objeto que se observa, en el caso de la figura de un Buda. Pero por otro lado, también el... Eh, cómo se lleva a cabo esa meditación, esas instrucciones de cómo llevarlo a cabo según los los lamas, según los grandes maestros que a través de su propia experiencia, de los logros que ellos mismos han adquirido, nos están comentando, nos están dando esa técnica que, de cómo llevarse a cabo. en bote de sim de de un bote de cable yani sim de ganre jingue zungue yeme de en dambo de yudi da dambo se oso roa para que antes de que se lleve a cabo ese emplazamiento de la mente ya en, en sí ese emplazamiento de la mente en el objeto antes se tiene que tener claro esa uh -huh. técnica ve pe ne sem um muy masung en chiglia yani yu gan de chig ni sem ni kanas kongore

shinneke mikpo chakwa gara, sem khurang. Antes emplazar esa mente, rebekeke shila. Tantate chabang song, kanyase nante sem le mikpo shinne, nante sem khurang yu de chin, pene 유디 chimwa rwa, chakchin yu rwa, chakchin, Ha, uh -huh. Así que antes de emplazar la mente en el objeto, primero hay que conocer lo que es la propia mente, la mente en sí. Que, por ejemplo, cuando se habla del Mahamudra, en el Mahamudra es... En, es, es esa atención a lo que es la propia mente. Y para ello, pues antes que nada hay que conocer qué es esa mente, cuál es esa mente, cómo es, para que ya después se pase a esa contemplación <coughs> en relación a la calma mental. <coughs> Porque si no se conoce la mente en sí, entonces, ¿cómo puede cuestionarse la posibilidad de que se, se pueda lograr esa calma mental o no? Entonces, al observar la mente en sí, tú ya por ti mismo puedes ver si hay esa posibilidad de calma mental o si no existe esa posibilidad de calma mental, si, si esa propia mente que se está observando puede ser capaz de mantener concentrado en un punto. Porque si esa propia mente no se ha uh, identificado, conocido, entonces, uh -huh. ¿cómo se va a involucrar en la calma mental? Uh -huh. y, y ese objeto que va a observar, ¿cómo uh -huh. va a ser? Uh -huh. Uh -huh. De, 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 una vez, que, una vez que todo eso se ha quedado completamente claro, entonces ya se involucra en la meditación. Uh -huh. También se habla en relación a la calma mental los nueve est estadios.

alinele gudeba duyo re ale gubar du de oh las 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 di 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 ale di ku deba do di bar du deba do gu jba guyo re las las simne ta ko tang bo ni ba sumba siban aba du ba du ba jaba guba di dan de sine taw yo ma de sine di de dan thore lao til hak tong re laso re vale entonces Los nueve estados mentales por los que se pasa para llegar a la calma mental. Este sería el punto número nueve. A ver si lo digo bien. Sería. ¿Qué dice la. Tango. Uno. Primero. Segundo. Tercera. Cuarto. Quinto. Séptimo. Séptimo. No sé. Octavo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De, ah, nueve. sí, ya no está. No, todavía ha logrado el, el sí. calma mental. Sería. Aquí sí. Ahora es del factón. Sí. De. Sí, cada el elefante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el 9 estado, pero ahí todavía no es calma mental. Es cuando se pasa del noveno estado, cuando ya se logra la calma mental y el último dibujo del elefante es junto con la visión superior. Por eso son... Por eso al final tenemos dos, porque uno es la calma mental y el otro es la visión superior. Desde este punto del estado número 9 hacia abajo es del reino del deseo, porque es hasta conseguir la calma mental como se pasa al reino superior, al reino de los reinos superiores.

Los otros dos ya se le llaman reinos superiores, que es el reino de forma y el reino sin forma. En cada uno de estos reinos hay un estado de, de, de concentración por el que se va pasando de manera gradual. Y por lo tanto, hasta el estado número 9, que todavía no es calma mental, hasta este punto, dentro del reino del deseo, es el nivel más supremo, más alto. Una vez que se pasa del estado número 9 es cuando se consigue la calma mental y ahí es cuando ya hablamos de los reinos superiores de forma sin forma. Mm -hmm. Estamos hablando de que en el reino del deseo es la mente en su aspecto más burdo. En los en el reino de forma

Así que el camino para alcanzar la liberación o la omnisciencia es también en ese mismo proceso. Primero hay que conseguir la calma mental y, y a continuación la visión superior. Una vez que se obtiene, entonces ya se... Observa lo que es la sabiduría para que se pueda alcanzar la liberación o la omnisciencia. En ese caso, si el objetivo es la liberación o la omnisciencia, entonces no tiene por qué pasar o esforzarse para lograr los diversos niveles graduales dentro del reino superiores. Los reinos superiores que son el reino de forma y sin forma no tiene por qué pasar por ahí. Porque una vez que ya se consigue esa unidad de calma mental junto con la visión superior, entonces para lograr la liberación o la omnisciencia, y por lo tanto no necesita pasar por los niveles del reino de forma o sin forma. <coughs>

Con, un, con, un, con una cuerda, y esa, es, esa cuerda significa la, la memoria. Por el hecho es importante el no olvidar cuál es tu objeto que estás contemplando. El objetivo de la meditación es mantener esa memoria, de mantener el objeto. Cuando la memoria del objeto se pierde, es cuando lo olvidamos el objeto entonces ya hemos perdido ese objeto en el cual nos estamos enfocando así que el objetivo de el objeto que se está observando <coughs> lo que se busca es recordarlo de manera uh, estable y clara <coughs> <coughs> uh -huh. y por eso está representado con una cuerda porque es para atar así como uh, uh, para atar a algo mantenerlo atado unido pues de eso se trata de la memoria es como esa cuerda que nos ayuda a atarnos al objeto para que ese objeto no se pierda para que esa mente no pierda el objeto por un lado para que no se disperse hacia afuera no se distraiga y por otro lado para que ese objeto no lo pierda cayendo en el sopor mental Tab be, be de, yeah. uh -huh. Y bueno, esto es una analogía. Lo del. Lo de. De. Uh -huh. Y la analogía uh -huh. que también se utiliza: estamos viendo el elefante que simboliza la mente, la, la cuerda que simboliza la memoria, y es para atar al el elefante a la, al pilar. Uh -huh. Para atarlo de, bien. De, uh, uh -huh. Porque sería esa es la analogía: nuestra mente es el elefante que con la memoria lo atamos al pilar, y el pilar es nuestro objeto de contemplación, <coughs> es el objeto que la mente tiene que estar atado a ello. Uh -huh. Ese el elefante que es nuestra mente enloquecida, <coughs> el, el mono.

En, en cuanto a nuestra mente se le ocurre otro objeto nuevo, para allá salta nuestra mente. Entonces, claro, esa distracción se convierte en un obstáculo. ¿Y si vemos. Mm. Si sí, vemos en la primera ¿Sí? imagen del elefante, el elefante va corriendo, va muy rápido. Y, 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 y vemos como el que va guiando ese elefante es el, es el mono. El mono es el que todavía lo va, lo va guiando ese elefante y el elefante va, va persiguiendo ese mono. Ah, y nivel, tian, oh. el, el nivel Taristo, o de nyembu, ¿um? ¿Qué, es <coughs> de tapa Taristo. Ah, sí. Y el nivel, el nivel número 2 ya vemos cómo el elefante ya está mucho más tranquilo, pero aún así todavía lo está guiando el mono. La, la cuerda, repégese. Hmm, ah, no, el, el, la persona también lleva consigo una hacha. Uh -huh. Y ese, esa hacha es el antídoto. Y uh -huh. de, eh, de, 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 es el antídoto ante el sopor mental y ante la distracción. Uh -huh. Ya en el segundo estado, vemos como ya no ya no tienen tanta fuerza, el elefante ya no va con tanta fuerza. En el primer y segundo nivel todavía hay mucha dispersión, mucha distracción y el objeto de observación es lo puede mantener pero por muy 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 poco tiempo nada más mm. ya vemos como en el nivel número 3 ahí ya la cuerda ya está at atándose a, a la mente por lo tanto ahí ya simboliza mm. que la memoria tiene más fuerza memoria -hmm.

No. <benim> <côPs> a, a partir del, del estado número 3, aparte de ver cómo la cuerda ya está atada, también vemos cómo encima del elefante hay un conejo. Ese conejo está representando la introspección

a la propia mente cómo está emplazada en el objeto para ver si realmente lo está llevando a cabo correctamente o no, si se está presentando un obstáculo o no, si hay algún defecto a la hora de estar emplazando la mente en el objeto o no. Eso es lo que hace esa vigilancia. <coughs> En el estado número cuatro vemos como la cuerda está sujetando mejor al elefante. También esto simboliza que la memoria es, tiene mucha mayor fuerza, es más poderosa. Eso significa que ya no, no pierde el objeto. Ya a partir del estado número 4, el objeto de observación de la meditación no mm. se pierde. Sin sin en, en, oh, uh -huh. No pierde el objeto, sin embargo, se presenta la agitación mental. Y el sopor mental. ¿Qué es lo que nosotros comentamos el día de ayer? Cuando la mente está atenta al objeto, sin embargo, una mitad de la mente está manteniendo el objeto, pero la otra mitad no lo está haciendo. O el otro caso sería cuando mantiene su objeto, la mente lo mantiene, sin embargo, el objeto no es con la misma claridad, pierde claridad. <coughs>

se ha parado, se ha de, la está deteniendo y por eso vemos como el dibujo del monje que lleva la, la hacha, el cual está, y ha quitado esa distracción que estaba al frente, ahora ya ha dejado de estar al frente, él controla con la hacha. <coughs> ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱩᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱫᱩᱵᱮ ᱱᱮᱜᱟ ᱵᱞᱮᱭᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱮᱢ ᱛᱟᱫᱟ ᱟ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱱᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱮᱢ ᱪᱤᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱟ ᱜᱚᱵᱮ ᱠᱚᱵᱮ ᱛᱟᱢᱚ ᱦᱩᱸ ᱦᱩᱸ ᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱚᱠᱥᱚᱱ ᱡᱮᱭᱟ ᱫᱚᱠᱥᱚᱱ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱦᱩᱸ ᱦᱩᱸ ᱫᱚᱠᱥᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨᱮ ᱫᱚᱠᱥᱚᱱ ᱪᱤᱞᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱣᱥ ᱞᱟᱭᱠ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱤᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱤᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱤᱝᱣᱟ ᱨᱟᱜᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱚᱵᱮ ᱜᱚᱵᱮ Uh -huh. Así que vemos como en el nivel cuarto y quinto vemos como ya la memoria va cogiendo todavía mucho mayor fuerza, al igual que la vigilancia. En el estado número seis, pues está de nuevo esa memoria, esa vigilancia. Con mayor fuerza, sin embargo, ahí todavía se corre el peligro de caer en el sopor o en la agitación mental, pero ya a nivel sutil. Tiene dumbo, dumbo le doa, ¿no? Dumbo, dumbo en ese caso caricha lo corres, ¿no? chuma chamotang, goba chamotang urba. ¿Sí me dumbo caso? Ani de netu yo Alega, Vale, plazo. Uh -huh. <tose> 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 ya en el nivel número 7, el, el único peligro que, puede, que existe es el sopor sutil. <tose> <tose> en el nivel número 7, ya cuando hablamos de la agitación sutil, ya no puede afectar, ya no la afecta. Añe, <coughs>

Ahí ya en el nivel número 8, ya no puede ser afectado ni por la agitación sutil ni por el sopor sutil. No puede ser afectado, pero se puede llevar a cabo la sensación de. No es espontáneo. Sin embargo, ya no lo afecta ni la agitación sutil ni el sopor sutil. Pero requiere de esfuerzo, todavía no se consigue de manera espontánea. En el nivel número octavo, aunque no hay el sopor sutil todavía no lo ha abandonado por eso todavía requiere de esfuerzo de su parte uh -huh. Uh -huh. ya la, el nivel de concentración no tiene falta alguna o defecto alguna ya no tiene uh -huh. Uh -huh. Ya en el nivel número noveno, ya en el número nueve, ya es, es, ma, lo puede mantener sin esfuerzo alguno. Por lo tanto, ya es de manera más espontánea. Mm. Y eso es lo más cercano, parecido a la calma mental. La única diferencia que existe entre el estado número 9 y ya la calma mental es que en la calma mental se consigue un estado de flexibilidad física y mental o un estado de placentero especialmente placentero en la en física y mentalmente en la calma mental. No, sí. Porque ya en, en el nivel número 9 está manteniendo ese objeto, lo tiene con claridad, no, es, no hay algo que lo esté afectando, sin embargo, la única diferencia para...

De hecho, ya ese, esa sensación placentera a nivel físico como a nivel mental, ya a partir del, del nivel número 2 como del nivel número 3, se empieza a experimentar. Sin embargo, todavía no es tan extremadamente especial como la que se experimenta en la calma mental, ni tampoco tan estable como la que se experimenta ya en calma mental. Sin embargo, ya.

diwaa ni chik nga zo di u yungol meche gombo ina, ni sem, di luidang sem liyaa tewaa dine shio lea yaa rida, ina dada di, ah, shinikab ki liyo sem shinjaa nga tewaa sayada dada, pe extraordinary dada, shio ji kiawa pa waka yaa shigo yaa rida, ina tenpo rida, nga zo dine sem dhe dangbo nyeba dwaa lea zo Ya en el nivel, de hecho en el, en el estado número, número uno como en el número dos, ya cuando es, es, de hecho ya cuando se está tratando de emplazar la mente en la respiración, hay una sensación placentera que se está produciendo en la mente y también a nivel físico. Sin embargo, el placer que se produce en cuando se consigue la calma mental es extraordinario. Y es, además, es un placer estable, no como, por ejemplo, eh, los primeros niveles, el nivel 1 y 2, aunque hay una sensación placentera por estar eh, concentrado en la respiración. Esta no se mantiene durante mucho tiempo. Una vez termina la sesión, salimos a hablar con otro, a trabajar, convivir con una persona y otra y ya se nos perdió ese estado placentero que habíamos conseguido. Pero otra vez tienen que repetir. No queda remedio. Si por vez da trabajo, otra vez viene y vamos, meditar otra vez. Así. Ya a partir de los niveles 5, 6, 7 ya se está experimentando un nivel, mayor nivel de, de placer físico y mental. Sin embargo, ya cuando hablamos de calma mental, el nivel tan extraordinario de placer físico y mental además se queda, no, ya no se pierde, se mantiene. Tā sem nīng dīgā sukhānā zhīr bēni tsua ñam ñam dhō gār gār līgirī san dāngbōt dīndi dhīr wā. Nāng nī dhō chok bās sem tānda chīro shivu līgirī san dāngbōt dhīr līgirī san dīr nāng nī dhō chok bās. Nī bā gyūntū nū chok bā, nāng nī dhō De lo, los nueve estados mentales, cuando nosotros empezamos a, a tener esa experiencia de empezar a emplazar la mente en, el, en un objeto, el primer nivel por el que pasamos es el de la mmm, concentrar la mente en un objeto, eh, poner, poner la mente en un objeto. <tose> <tose> el que se llama emplazar la mente, poner la mente en un objeto. <coughs> vale en tibetano aparece la palabra adentro y dice el hecho de que sea dentro emplazar la mente en un objeto el hecho de decir adentro es también está indicando que es ese controlar la mente ese dominar la mente el número el estado número dos por el que se pasa eh, se le llama emplazamiento continuo mm -hmm. La sensación que se, que se adquiere, en el prim, la sensación que se va experimentando en ese primer nivel de concentrar la mente, es que notamos que nuestra mente está tremendamente dispersa, especialmente dispersa, distraída. Sí. Y incluso nosotros mismos nos sorprendemos de pensar, mi mente está particularmente distraída. La notamos muy distraída. Hoy, particularmente, hoy estoy muy distraída. Uh -huh. Y de hecho no es que esté especialmente distraída ese día, sino que en realidad nuestra mente está continuamente así de distraída. Lo que sucede es que nunca le habíamos prestado la atención a ello. Una vez que ya empiezas a prestar atención es cuando te percatas

del hecho de que nuestra mente esté muy distraída, que van a aparecer muchos pensamientos, pero no preocuparnos por, por todos, por esos pensamientos que van apareciendo, por esa distracción que vamos notando. No preocuparnos por ello y continuar. Darle continuidad. Hmm. Y cuando estamos adiestrándonos, aprendiendo, pues entonces observamos la respiración y empezamos a, a, a contar las respiraciones, 21, 21 respiraciones, las vamos con, contando hasta 21. Y eso lo podemos hacer durante un minuto, dos minutos, y mantener la mente en eso. Uh -huh. <coughs> uh -huh. Uh -huh. Tratar de mantenerlo Durante un tiempo corto No, de primeros niveles Que nosotros podemos Mejorando la concentración Entonces como pueden uh, Concentrarnos a la respiración Sin dispersar Durante como un, de, eh, No sé, unos segundos O un segundo <coughs> Un, un minutos ¿No? Ti nda dangbo thare Yes, es el primero Ti nini nyi padi maa thoto kaana nyi padi maa thoto kaana nani namto kapkao leya, namto maungo leya, kapkao leya namto maa lewa thante Ani chi ngaesho weya, kapkao leya namto shokchi mo legi resa Kapkao leya nani namto legi wa maaresa, nani peya ngaesho weya kaso thwaa legi resa Nii namto yo

durante, du, durante ese momento no hay esos pensamientos, no surjan esos pensamientos, pero ya a posteriori van surgiendo esos pensamientos. Da esa sensación de cómo uno mismo lo va recreando. Segundo nivel, a veces sale muchos conceptos y dispersas, pero a veces está muy tranquilo y relajado. Da una sensación de esta relajación. <laughs>

En el primero y segundo nivel hay distracción, sin embargo, no nos percatamos cuando caemos en esa distracción, no nos damos cuenta. Ya en el tercer nivel ya se percata de ello, nota cuando está a, está a punto de suceder esa distracción y entonces inmediatamente vuelve la memoria vuelve a regresar y a mantener ese objeto. Por lo tanto, en ese tercer nivel ya es, um, la, ya es más corto ese eso periodo de distracción e inmediatamente vuelve a recuperar su objeto. Sí.

Ya en el tercer nivel se da cuenta de que lo pierde, y inmediatamente ya lo, la, la mente se vuelve a establecer esa memoria de recordar ese objeto y, y emplazar, emplazar la mente en el objeto. Pero cuando hablamos del nivel número cuatro, ahí ya no, no la mente ya no pierde su objeto. Ya hay un nivel de concentración en un punto en el cual ya no pierde el objeto. Por eso el tercer nivel se le llama reemplazamiento. Es, es emplazarlo de nuevo, reemplazamiento. Y el cuarto nivel se llama buen emplazamiento o emplazamiento cercano. Emplazamiento cercano. <coughs> por eso vemos como en el dibujo lo que hemos dicho que es el, el estado número 4 ahí vemos como el, el monje está mucho más cercano más más cercano al elefante porque eso dice ese emplazamiento cercano uh -huh. <coughs> Y esto es porque ya el objeto de observación ya no lo pierde. Sin embargo, todavía puede, corre el riesgo de caer en el sopor mental o en la agitación mental, por lo tanto tiene que poner antídoto ante ello. Sim, uh, sim ningaba, uh -huh. El nivel número quinto se le llama ay, di, disciplina. Uh -huh. o, or, sí, disciplina, o también yo tengo otra traducción como regocijarse en ello. Regocijarse. Sí, tindestrillo, y, y apoya mi disciplina. Subyugar, Subyugar. Duocheva. Duocheva.

Podemos llamarle eh, el control, que es eh, se refiere a que en los en los niveles anteriores el principal esfuerzo estaba en no perder el objeto. Ahora a partir de aquí el esfuerzo principalmente lo está poniendo en no caer en el soporte. <tres> uh -huh.

está tratando, está poniendo el antídoto para no el objetivo es ya mantener el objeto, ya mantiene el objeto. Ahora el objetivo es mantenerlo durante un tiempo prolongado. Entonces, para que se mantenga bien ese objeto durante un periodo más prolongado, tiene que aplicar antídotos para, para que cuando note que está cayendo en el so, eh, en, en el sopor o en la agitación, poner el antídoto correspondiente. Ahora, si ese antídoto lo sobrepasa, si es demasiado antídoto lo que está aplicando, entonces corre el riesgo de que caiga en, en sopor mental. Pero también, si no pone suficiente antídoto, entonces puede caer en el otro extremo, que es la agitación mental que es de, de, de no, no forzar mucho, pero se pone más relajado y entonces provoca esa agitación mental. Tiene que ser un estado equilibrado como, como la cuerda de una guitarra. Una guita la cuerda de una guitarra no puede estar ni muy apretada ni demasiado floja. Tiene que buscar un, un equilibrio que la cuerda esté bien, ni muy apretada ni muy floja, para que pueda producir un sonido agradable. De hecho esta analogía de la de la guitarra de la cuerda de la guitarra la, 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 la dio el propio el propio Buda para que podam, se pueda entender ese estado ni, ni demasiado apretado ni demasiado equilibrio, no sé. ¿no? Uh -huh. <coughs> Es decir, que que estén en un estado equilibrado, ni muy apretado ni muy flojo. Mhm. Ten eh dugbo tayang de ngabe kaso ni chingue chingue nyimbotenwa. Mhm. Ngabe kaso jimwinin botten ne delete ne eh ta dugbe kaso ne yang go gobe leya ngaya res, ani goba de ma shiwarcheba shiwarchepas. Mhm. Como en el nivel número 5 se está poniendo ese antídoto contra el sopor mental, ya en el número 6 es, es para evitar la agitación mental, pacificar esa agitación mental que se pueda producir. Por eso su nombre es de pacificación. Uh -huh.

como en los estados previos, en el quinto y en el sexto, se estaba esforzándose para poder aplicar ese antídoto contra el sopor o contra la agitación mental, ahí lo que más se procura reforzar es la memoria y la vigilancia. Y ya en el punto número siete es cuando hay esa pacificación total al respecto, de, estos, dos, eh, de esa agitación y ese sopor. Mm. And, eh, that, uh, no de hijo, ¿no? ¿Hmm? no uh -huh. Y ya en ese nivel número 7, la agitación y el sopor ya no le afectan. Re, <tú> <tú <tú> 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 7, 아 teche erwa tingi de la thoma nyambar chubay se chunggui majiye goye kye nyamnyan tsuwa shukcha pa shikten teni nyambar shabayi na thui ma dhokyo pa dhokyo chunggui mi chungwa ngu su ane gebe nyaka psu ane da dangbo de la da ane sheshin da jamba de yakbo che teni teni pa Uh -huh. en, los, en los primeros niveles, entonces... Llévatela. Sí, sí. Ahora estamos en el nivel número 9. En los niveles... En el nivel número 8, estamos en el nivel número 8. En los niveles previos, entonces, había que tener una estabilidad en esa memoria y en la vigilancia. Pero ya llegó un momento en el cual

Primero hace falta tener esa fuerza, ten, darle fuerza a esa memoria, pero ya más adelante ya no ya no se requiere de la vigilancia. Ya no hace uh -huh. falta la vigilancia. La vigilancia me viene ya. Mhm. casada. Sí, sí, casada. Jingue, tham legyo mares. Da guve negasu de iner da bezin horwa de bezin negasu bezin y es que aunque ya no esté presente la vigilancia, ya no cae en el sopor ni la agitación sutil. Ya no cae en ello. Sin embargo, requiere de esfuerzo para hacerlo. Por eso ya en el nivel número 9 ya es cuando se habla de... Ya no requiere de esfuerzo para conseguirlo. Uh -huh. En el octavo hay que esforzarse y en el noveno nivel ya no requiere de esfuerzo. Uh -huh. Espontánea no esforza. Su meditación en nueve. Octavo no es espontánea. Uh -huh. Es una meditación perfecta, pero no es espontánea. teni taa shinjanga dewa 심보이나 na, roba, bemel hunru du nyambar 지다 du du nyambar shaa. yu migwa tsechigo de ne, bemel hunru du nyambar, roba, teni du jingo yu gyunga kanya mewe du ne, bemel hunru du nyambar shaa. tela ne, lu dan Y cuando sin esfuerzo alguno se es capaz de mantener ese estado de emplazamiento de la mente en ese objeto, sin esfuerzo alguno, pero ya, eso es el noveno nivel, sin, sin requerir esfuerzo alguno para poder conseguirlo. Pero cuando ya se produce por ello un estado especialmente placentero a nivel físico y a nivel mental, es cuando se dice se ha conseguido la entrada a los reinos superiores o, otro, o se ha conseguido...

la, 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 la diferencia es que ya hay un estado de concentración en el objeto, en ya no aparece sopor ni agitación mental. Pero la diferencia es que en el punto número 8 requiere todavía de esfuerzo para conseguirlo. Hay que esforzarse. Mientras que en el, es, el número 9 ya sin esfuerzo alguno lo consigue. Uno es espontánea, la otra no es espontánea, pero es meditación perfecta. Para entrar. ¿Cómo entra? Esfuerzo para entrar en. en para, mantener Carep, eh, para mantener la concentración. Para mantener la concentración. No tiene defecto de la, ni sopor ni, ni sutiles ningún niveles no ni distracciones ningún eh, niveles se co puede mantener su concentración hasta lo que pueda pero con la for con, con el for esfuerzo o nueve ya no tiene es, es espontánea ya

Uh -huh. de hecho, en el, en el estado número 9 ya es, ya es muy parecido a lo que es la calma mental. sin embargo, no es la auténtica calma mental porque para que sea la auténtica calma mental es cuando se produce ese estado extremadamente placentero de flexibilidad mental y física. <laughs> kukuyores, <guliares> mm -hmm. sinne dhumbay kyeba je mata le thop kukuyores. Kupa kyeba la... Dhumbay kyeba je mata le, mata le, manta yimbay na. Mm -hmm. Manta asuna? Manta sinne at least. Mm -hmm. um, mm, manta... So. Mm -hmm. Re, re di, kanga ka tunda kumaso? Nyamlen, eh, chogin nyamlen ule uh -huh. re es? Jyeba ina? Jyeba ina, aa ah, mm -hmm. le. Vale. Madzo lamgwe tokbat thoba

Porque si, como dijo su santidad el Dalai Lama, si uno realmente quiere conseguir los, los logros en el camino, obtener esos logros del camino en el propio continuo mental, por lo menos como mínimo tiene que haber logrado estar en el nivel ya sea séptimo u octavo, para realmente obtener esos logros en el propio continuo mental. Por eso debemos poner esfuerzo para poder conseguirlo.

Espera que llegue el micrófono. ¿Te falta micrófono? Sí, sí. Sí, yo, yo quería preguntar, eh, aunque va todo en una, en una eh, son varias. Una, eh, esta cama mental es lo mismo que se le suele llamar samadhi. Dos, eh, llega un momento que esa cama mental es independiente, es continua, es independiente de si meditas o no. El practicante llega a un nivel que eso se convierte en cotidiano, independientemente de la meditación. Y la última pregunta sería, hoy día hay muchas grabaciones de mantras y música para la meditación. ¿Es bueno o no es bueno mantener una música de fondo con un mantra, un determinado tipo de música dedicada a la meditación?

pero él, él es lo mismo, porque cuando hablamos de calma mental, también es algo que se va explicando en el hinduismo, también mm. hablan de ese lugar. Esto existe en tradiciones hindúes, es común. No solo común de la de shamata. Shamata, eh, shamata es en es pero porque es Yuneshinerva. Porque de hecho, si traducimos la palabra samata a tibetano, significa calma mental. Se sí, sí, pone. 니버데 gari dhaku na. Kasi ngansu shi ne top chan nangansu so inzi minchi gom gyawo marabai. Ngansu so chirtan ki tsedina no kare chenanti gom ki drabo rabai. Re. <coughs> shi ne, shi ne jina, shi ne top chan te kodi da ruwa dine. Shi ne top chan te kodi dine. Gom la uh -huh. cuando ya se tiene la, la calma mental entonces es para empezar a cultivar otros grandes logros el, el lograr la, lo que se llama la visión superior necesita conseguir esa visión superior lograr esa vacuidad de ausencia de identidad

lo que también estuvo comentando actualmente nuestra mente está como muy afectada por esos pensamientos y ¿sí? calma mental es como apaciguar todos esos pensamientos con calma mental ya se logra ese reino superior que significa el ya haber apaciguado esos, esa, esos pensamientos Chihuahua mm -hmm. Tsumba <coughs> kore. Tsumba, gom gyatu ten san di. Aa. Ah, nga xe yorba, nga tungi tungi, gom gyatu trikira pe? Ti ko tsam tsam tuwa trikira wate. Ngan tun kashi kashi lida kiwira wate, kashi kashi lida kiwira wate. Chi <coughs> ti chik tanga ti mati gom gona marwa. Gom gona marwa wate. Kwan bueno, si se puede tocar musika, Para algunos es el tocar música mientras están sentados ahí, les es agradable. Para otros no les es tan agradable, pero no es realmente meditación. No es meditación si se lleva una música de fondo. Hombre, la puedes tocar, está bien tocarla, pero eso ya no es meditación. Entonces no es... Ya, bueno, escucharla... No, no desea de todo, me desea poner el aparatito, pero no es meditación. Okay. Uh -huh. Uh -huh. La mayesela. La mayesela. Yo quisiera saber cuando ha dicho que la cuerda era memoria. era memoria o era suo cosciente mh mh suo cosciente cosciente cara sanga dingen ho maso sucon sinde kana lore sansala hama kone ha 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 yungi to ha 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 hama kone sheba de dan temba mh mh chipa de be ale dan da zida maza mazo de nan mebeton la ya charwa mh mh ane de de Uh -huh. sebuyomarwalada. Sebuyomarwalada. Uh -huh. vale, el cuando hablamos de memoria estamos estamos hablando de algo que está claro uh -huh. que es, es, somos conscientes de ello lo tenemos claro uh -huh. pero subconsciente no uh -huh. Uh -huh. Es ¿es... De, de hecho se llama subconscientes porque no estamos conscientes de ello. Es, uh -huh. Subconscientes sería como no ser conscientes de ello, no, es, no, es, no estar atentos de ello. En cambio, eso no es, eso no es memoria. Memoria mm. es, 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 es estar consciente de ello. Pero, uh, um,

un espectáculo, entonces estamos enfocados más eh, en las formas, en las figuras. Hay una conversación, pero nosotros estamos eh, atentos a la, a, la, a la figura, a la forma. Entonces, cuando, pero claro, estábamos escuchando, estamos oyendo, pero nuestra atención está en la figura. Entonces, cuando alguien nos pregunta qué fue lo que se dijo, qué dijo, entonces no somos capaces de reproducirlo porque no estábamos prestando atención a ello. Uh -huh. es, no éramos conscientes de eso. Uh -huh. Entonces, aquello a lo cual nosotros estamos prestando atención, entonces lo podemos recordar. El fuego. El fuego. con micrófono ni todo, si no me vas a repetir. Lo puedes hacer tú. El fuego que representa que se la pudo. Todo en grede. Entonces de yangwa de la niero. Ajá. Yo ya que eh yangwa yungure, ni han Normalmente bueno, normalmente el, el dibujo más común es un dibujo mucho más sencillo. Este dibujo que tenemos ahora pues tiene muchas más... Eh, figuras, pero pues, está representando la distracción, porque la distracción puede ser por dos factores, por un lado por, por el apego y por otro lado por el enfado. Entonces ese ese fuego puede estar representando esa ese calor de la distracción. y mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. De hecho, también existe una distracción virtuosa por estar eh, distraídos, en, 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 por distraernos en un objeto que a lo mejor era virtuoso. Y es una distracción virtuosa, pero sigue siendo distracción. O también distraerse por obje, un objeto de enfado o distraerse por un objeto de afecto. Uh -huh, uh -huh. U, mi boli, matuwa, uh -huh. A veces, cuando nuestra mente no está contenta, se, se enfada, se molesta. Y cuando hay ese enfado, entonces se agita la mente. Y cuando la mente está agitada, no puede mantener el objeto. Detour, uh -huh. Y eso es el, el, la Yama. molestia, uh -huh. el enfado. Entonces,. Hay dos tipos que uno es como el. Dos um, eh, tipos de, de distracciones en, uh -huh. en relación a esto. Uno puede ser como el. odio? ¿Qué atravieso, atravieso. No sé cómo se traduce. Oh, no. Hay una más como se despreza a la de, de Sí, sí. No, es, sí una, una, es, es que la, una puede ser debido a una molestia, algo que te está molestando y otro puede ser por, por algo que te, que te atrae, un no objeto de apego. Dade, eh, dos, agitation <coughs> sí, la podemos decir que por un lado está lo que se llama agitación y por otro la distracción. Y la agitación puede ser debido a un objeto. Agitación? No, sería ¿agitación? ¿No? ¿Sí, Bueno, pues la agitación sería, pues ya sea por un objeto tanto virtuoso como un objeto.

ডিসকোতে গাতনি দও দও দানি গারে চান্তো দও দও দানি মি সস গাসাক মি তে দও দানি কেজে গারে আও জওদি লতি ইয়ান চিকতোয়া ওতি নি ডিসট্রাকশন চে কবাচে আনি ইয়াজ মাকিম নে চিক মত জিং মিক্সে গে জিং ম মাকিম নে ইয়ান মি ব ইউলেন নে মাতু En realidad el, eh, la agitación es, voy a cambiar de, de traducción porque hablábamos de agitación y sopor y agitación se refiere a un, hacia un objeto de apego, un objeto que previamente has, es un objeto que previamente has conocido un objeto de apego en el cual tu mente se, se ve agitada y dispersa por ello. Ya sea un objeto como una, un, un deseo que dice me apetece a, a, a tu mente le dice me apetece irme a la discoteca, me apetece tomarme algo, me apetece eh, ir, eh, irme a tal lado o con tal persona y demás. Esa agitación que se produce debido a un objeto de apego. Sometimes, uh mhm. -huh. Pero algo que nos... Porque claro, en dos días es muy poco tiempo para hablar sobre este tema, pero algo que nos tiene que quedar muy muy claro es que... La memoria es un punto clave, que si la memoria es firme y es clara, entonces nos lleva a la concentración. Fácil, fácilmente estamos entrando en esa concentración. Sí. Poniendo en palabras fáciles, está la clave está en, en la memoria, una memoria estable y clara. Sí.

Por un lado, que no se olvide, que se mantenga, y por otro lado, que se mantenga de manera clara. Y eso depende de la memoria. Por eso, y eso es como así lo explica la Amazon capa Así que cuando existe una buena memoria estable y clara, entonces desaparece el sopor y la agitación mental. <coughs> cuando tratamos de en el momento en que estamos procurando emplazar la mente en el objeto al principio de todo dedicar un tiempo a la respiración, enfocar la mente en la respiración durante un tiempo. Y si buscamos lograr la calma mental, entonces ya pasamos a que nuestro objeto de observación puede ser como por ejemplo la imagen del Buda. como se explica? porque al principio hay que aprender a hacerlo, adiestrarnos en ello y también ir conociendo las instrucciones, la técnica que cómo llevarlo a cabo para ir, ir Ir recordando todo esto, lo, ir desarrollando esa, esa memoria. Y es a través de la propia experiencia. Cuando vamos identificando lo que es el sopor, vamos a través de la experiencia, identificamos lo que es la agitación mental. Y es así como vamos desarrollándolo. Uh -huh. Y así nos cuestionamos.

Si, si surge la el, el, Support, ¿eh? si surge el sopor mental entonces hay que aplicar mayor memoria que, damos, damos la, mm, que sea como uh, uh, apretar más <laughs> la, la memoria tiene que esforzar más esforzar más y sujetar más más tenso tiene que poner subir el tenso sujetar más

entonces ver el, cuando se está observando el objeto ver también eh, hay momentos en el cual hay que soltarlo más relajarlo más uh -huh. y bueno, ¿no? si hay distracción Ta, um... Porque aun, cuando nuestro objeto a observar es la respiración, y de hecho estamos recordando esa respiración, pero cuando la mitad de nuestra mente... La mitad está en la respiración, pero la otra mitad está con otros pensamientos. Uh -huh. En ese caso, no prestes atención a los pensamientos que van surgiendo. Vuelve otra vez a dirigir a la respiración. Tu atención. Ignorar lo que surge, otro, no haga caso, tu atención mantenga a la respiración. Atención dirigiendo por ahí. Por ejemplo, hay un grupo de fotos, pero tu atención enfoque una persona. Como así? Hay muchos pensamientos surge, tiene que atento a la respiración, surgen muchos a la vez, entonces, el resto no haga caso, atención dirigido a la respiración. Rua, pero nosotros tiene

Es decir, es como cuando vemos esta, este dibujo, a la hora de verlo, lo estamos viendo todos, todos los diferentes dibujos que lo conforman, pero es prestar, aten cuando, prestar atención a uno de estos dibujos. Y, y en cuando tú estás prestando atención a uno, aunque estás en el fondo, estás viendo el resto, pero mantienes tu atención en ese único dibujo. En uno de todos ellos. Y lo mismo sucede, así es como nuestra mente a lo mejor estás enfocándote en la respiración, pero siguen apareciendo muchos pensamientos. Pero pasar de pasar de esos pensamientos, no prestarle mayor atención, no ver si son buenos, si son malos, no prestarle atención alguna y mantener esa atención en, en la respiración. Y llega un momento en el cual esos pensamientos, que no lo estás juzgando, son es buenos o malos, pasas de ellos. Llega un momento en que esos pensamientos van des desvaneciéndose, desapareciendo. <coughs> si no llamamos la atención, no, no eh, dirigimos nuestra atención, nos trascen simplemente, solamente a la respiración, sí. Y ahí no hay que hacer la fuerza por la físicamente, es mirar, mirar, observar. Las cuestiones <coughs> si no se sirve para um, haciendo fuerzas o apretándose. Y deja como tal. Si no presta atención, eso son, se pacifica o desaparece sin dejar sin huellas. ¿Mm? Nosotros reaccionamos, sujetamos, interpretamos, y por eso es deja huellas. ¿Vale? Entonces, si sí, eh, surge a la vez muchas cosas, no es nada malo, es, es natural. Es algo así, somos así, sí. ¿Entiendes? Es, no, es, no pasa nada. Sí. Importante aquí dirigir la atención dirigiendo a la respiración. Si vamos a Buda y salen muchas imágenes, pero dirigir uno, lo que hemos establecido, me voy a esta imagen, utilizar mi objeto de meditación, en recordarnos y dirigiendo ahí, resto, deja como tal. Si así mantenemos poco a poco, si no reaccionamos, no de atentos, Dirige una atención, lo que surge, las distracciones, esto, entonces se pacifican sin dejar boyas. Por eso el cine es muy importante. <risa> 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 yo yo, yo, yo.

དགོངས་དམ་གཉེན་མང་པོ་མང་དུ་དང་། ང་ལ་གནས་བའི་ཟབ་མོ་དེ་ཡང་ཟབ་པོ་ཅི་ཞེ་རང་གོ་བ་ལ་ཡིན། དེ་དེན་དང་འདྲོ་གුණང་བ་དེ་དང་ཆབ་རལ་ཅིན་ཨོ་ཛ་ད་པ་ཡིན། དེ་བས་ཡིན་གོ་རེན་དུ་སাজチェ། 4173 ཡི་ནོར་279

También dedicamos por la larga vida de Geshe Chöden y para éxito en todos sus proyectos. Y de parte de todos nosotros, muchísimas gracias Geshe -Lar, por venir aquí a Valencia y impartir este curso tan bonito, tan inspirador y muy, muy claro ha sido. Entonces ojalá que, que podamos vernos en un mes cuando vuelve y sigamos recibiendo consejos tan, tan importantes. Gracias. Muchísimas gracias a, a todos. Si no sale la. ¿Cómo se llama? De... Impermanente. claro ¿No? Sí.